Maeda, de 33 años, Alejandro enfermó de fiebre y murió. Su imperio se desintegró. Magno creía en la reencarnación y, pensando que su espada había contribuido con sus éxitos, se hizo enterrar con ella para usarla en vidas futuras. Disculpe. Señores, quiero presentarles a Chris Kilos, el director del museo. Quiero agregar unas palabras. La espada fue adquirida por Julie Wilkins, miembro del museo. Es invalorable, posee extraordinarios poderes espirituales y, de hecho, el hombre que donó el dinero para comprar la espada murió. Un gran misterio rodea a la espada de Alejandro Magno. ¿Se retira usted, señor Kilos? Quisiera sacar una de nuestras piezas. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Escritorio C. El señor Kilos necesita algo de la bóveda. Aquí está el número de identificación. Es una estatuilla de Alejandro Magno. Dicen que ya comenzó el duelo. Usted siempre es bienvenido, señor Kilos. Un regalo. Las apuestas son de 4 a 1. Enseguida. No hay nada. Hola, ¿estás allí? Vamos. Vamos por el ala oeste, cambio.
¡Muévete! Exhibición principal, muévanse. Hacia atrás. Las llaves. Dámelas. Por favor, tengo familia. Por favor, solo váyase. Lo que tú digas. Por favor. ¡Ah! Debemos reunirnos. Espérame afuera. Bien. ¿Hay algo? Sí, eso creo. ¡Qué bien! Tiene unas 3.000 huellas digitales. También hay goma de mascar. ¡Qué bien! ¿Aún no sabes quiénes son los ladrones muertos? Eran ladrones baratos con antecedentes. Los conozco, los detuve antes. Tenían un cómplice aquí. Trata de averiguar algo. Está bien. Espero que detengan a los responsables de este horrible crimen. Este robo perjudicará la imagen del museo, tanto como la exhibición. La póliza de seguros se encargará de los daños inmediatos y de las pérdidas de ingreso. La espada no tiene un valor fijo. Estimamos que podría valer unos 10 millones de dólares. Nuestra compañía deberá recibir algún aviso de la policía indicando si ocurre que no pudieran encontrarla. Será una investigación difícil. Esperemos que la encuentren. Eso es todo. Comprendo. Gracias.
No tengo la foto. El capitán te sacó. ¿Y cómo marcha el caso? Es confidencial. No hay problema. Estaré cerca. ¿Cuál es el serial de este? H347790. ¿Estás bien? Sí. Sé que aquí encontraron el cadáver, pero este sitio no se parece a mi visión. Pudieron tener un duelo en cualquier parte. Entonces, ¿viste un duelo de espadas? Sí. ¿Qué está ocurriendo? Bien. ¿Dónde estábamos? Le estaba agradeciendo por su inmejorable criterio para este caso, el cual, por lo que puedo ver, se aplica en todo su departamento. Gracias. Estoy consciente de que sus hombres tienen muchas otras cosas importantes que hacer, así que trataré de facilitarle el trabajo. Usted buscó y no encontró ni un rastro de la espada. Una carta suya para la compañía de seguros nos permitiría dejar atrás este lamentable incidente. Gracias por la sugerencia. No dejaré que esta investigación siga prolongándose más. Eso quería escuchar. ¿No deberías vigilar a Wilkins? Sí, sí, capitán. El asesino usó una espada. ¿Cómo lo sabes? Lo vi. Y escuché que en el robo del museo hubo un apuñalamiento. Escúchame. Sé que te gusta la esgrima. Estás confundiendo tus sueños con la vida real. Hay muchos cadáveres en la ciudad y algunos son producto de las navajas. Tienen 20 centímetros de largo y se venden en las tiendas por $30. Son muy peligrosas. Y además no son muy exóticas. Y no son espadas. Thank you.
drogas o no? Sí, pero ¿estás seguro sobre este sujeto? ¿Me lo preguntas? Sí. Míralo. No esperan que ganemos. Apuéstalo todo. Y al ángel de la muerte. Las reglas son oficiales. Ya estoy cansado de esto. ¿Dónde está el dinero? 20,000 a Yoda. Yo me largo. Es mucho dinero. Tienen toda la arena. No puedo aceptar esa apuesta. No pueden salirse de ella. Te ofrezco 3,000, ¿de acuerdo? Quien lo haga, ¿en serio? Quedará descalificado. ¡Eso es todo! $20,000, como dijo. Él tiene la espada de Alejandro Magno. No puede. Contra uno, acabo de ganar $60,000. Los quiero en 5 minutos, así que lárgate. Robada. Los artefactos antiguos fueron robados poco después de llegar al país. Son parte de una exhibición en la que trabajé durante años y le ruego a cualquiera que los encuentre que los devuelva al museo. Se ha ofrecido una recompensa de $100,000, sin preguntas, sin trucos, sin policía. Janet Melny, Julie Wilkins en el Museo Metropolitano. Habla Nick Milano. ¿Qué encontraste? ¿Quieres suicidarte? Buenas noches a ti también. Ahora, quien mató a ese guardia sabe cómo eres. Conoce tu nombre, sabe dónde trabajas. Incluso sabe que tiene acceso a $100,000. Fue tonto.
¿De dónde vino el dinero? De un donante anónimo. No más publicidad, ¿de acuerdo? De acuerdo. Buenas noches. Alguien me llamó. Dijo que un apostador perdió mucho dinero. Las peleas con espadas han regresado. Oye, amigo, necesito tu ayuda. Ven al almacén Lakeshore y Cherry. Hay un cadáver. ¿Leo? Sí, soy yo. Oye, hazme un favor. Cúbreme por una hora, ¿de acuerdo? No preguntes. Es importante, eso es todo. Tráela contigo, no me importa. Gracias. ¿Qué es tan importante? Necesito que cuides a la chica, no tardaré mucho. No vayas a tardar dos días, ¿ves lo que tengo aquí? Bien, te debo una. Claro que me la debes, me debes dos. Es por aquí. Usando espadas, ¿no es así? Lo siento. Está bien, olvídalo. Necesito tu ayuda para atraparlos. Subiría a acostarme. Adelante. Solo quédate en tu habitación. Bien. Si necesitas algo, solo dímelo. Está bien. Thank you.
Parece que el Halloween se adelantó este año. Siempre estuvieron aquí. Están en todas partes. Y yo soy el último en saberlo. Sí. Andrew, otro cadáver. ¿Me escuchas? Sí, ¿Por qué no vienes a, tú sabes, inspeccionar el cadáver? Sí, quiero ver las peleas. ¡Lo sabía! ¡Estás loco! ¡Andrew! ¡Andrew! Lo que sabemos es que tienes la imagen de la espada en tu mente, en tu subconsciente. ¿Qué suena lógico para ti? No lo sé. Creo que estamos de acuerdo en que hay algo significativo aquí o no registrarías tanta información onírica. Sé que quieres averiguar qué sucede en tus sueños. No estoy sugiriendo ninguna respuesta. Solo creo que estaremos juntos un tiempo, así que... ¿Café? Gracias. Un hombre fue asesinado aquí anoche. Hay algo que me asusta en este lugar. Limpiaron toda la evidencia, tal como lo pensé, y probablemente no repiten el mismo sitio dos veces. ¿No debería haber sangre? No me parece que sea un procedimiento policial normal. Por ahora es mi único vínculo para llegar al fondo de esto, incluyendo la espada. Tengo que llegar hasta el final. Buenas noches. Usted debe ser el señor René. ¿Te gusta? Adelante. Tómalo. Oye, no te preocupes. Confía en mí. Yeah.
Esto no puede ser real. Cuidado, que no escape, sí, señor. ¿Cuánto tienes? ¿500? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bien. Apuesto a Yodar. $100,000. Está demente. Damas y caballeros, un momento de silencio por los héroes muertos. Demos la bienvenida a los gladiadores Yodar y Chan Lu. Que sean más de 60 segundos. Te lo advertí. Él no es el dueño de la espada. Él no es el rey. Habla Kilos. Mi nombre es Parmenio.
Me interesa un duelo de espadas. Me gustaría presentarle a mi luchador, Ongol. ¿Lo conozco? Su luchador, Yodar, recibió unas cortadas terribles esta noche. Tal vez encuentre a su igual más temprano que tarde. ¿Qué es lo que quiere? Típicamente americano. ¿Qué es lo que quiere? La pregunta es, ¿qué es lo que usted quiere? Cuando se haya decidido, avíseme. No me haga perder el tiempo. Tiene la espada correcta. La espada sagrada. Tiene al hombre equivocado. Cada vez nos arriesgamos más. Dos o tres peleas más, Yodar. Y podremos retirarnos. Bien. ¿Con qué clase de armas peleaban? Oh, estaban peleando con espadas. La gente solo miraba mientras dos hombres se mataban entre sí. ¿Cómo era el hombre que la llevó allí? Oh, bueno, era... era un hombre mayor. 50 o 55 años. Bien vestido. Era rico. Tenía barba blanca. Y se hacía llamar René. Él me invitó a una cena. ¿Dónde? Dijo que era en un barco. Es todo lo que sé. De acuerdo. Buscaremos a alguien para que dibuje su retrato. Lo encontraremos. Hoy quiero ir al museo. Se supone que no debes ir. Quiero revisar los detalles de tus sueños. En ese caso, haré que Leo te lleve. Está bien. ¿Qué tal están? Busca los informes sobre la mercancía de Alejandro Magno, por favor. Señorita Wilkins. ¿Te das cuenta de que esa rueda de prensa no autorizada podría causar tu despido? ¿Qué quieres de mí, Chris? Un trato. Una semana. Y dejarás de buscar la espada perdida. Dejarás que el seguro nos pague y que nuestra carrera siga adelante. No, tu carrera seguirá adelante. Pero yo no tengo otra opción, ¿no es cierto? Muy bien, relájate. Llegaremos en 2 minutos. Oye, no ensucies la ciudad, es ilegal. Llama a la policía. Thank you.
¿Qué sucede? El barco está listo para zarpar ahora mismo. Maldición. Pero supe que habrá una despedida. Bien, vigilaré el tráfico desde aquí. Cambio. ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a la mejor arena del mundo! ¡El duelo de espada! ¡Los duelistas de esta noche ya están aquí! ¡Desde Nueva York, el destructor! ¡Los monstruos más feroces del mundo! ¡El caballero negro y el asesino! ¡Que comience la pelea! Tienes una espada que no te pertenece y la quiero. Vete al diablo. ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué sucede aquí? ¡Aléjate de él! ¡Ah!
¡Aléjate de él! Tranquilícese. Yo apostaría a su extraño amigo. Sé que ganaría. Creo que con esa espada es invencible. ¿No es así? Sin embargo, la espada sirve mejor a aquellos que son del pasado. ¿Del pasado? Así es, del pasado. El pasado ahora es el presente. Un momento. Disculpe, disculpe. ¿Cuánto? Quiero apostar 100,000 a Yodar. Ah, le daré 5-1. Lo acepto. Mi nombre es Parmenio. Ha sido un placer. Espero que haya disfrutado la victoria de Mongol. Fue muy interesante. Bueno, me alegra que le gustara. Pero si busca dinero de verdad, no lo encontrará aquí. Esto no es nada. El juego ha crecido y usted ni siquiera lo sabe. Le propongo algo. ¿Por qué no hablamos más tarde? Claro, si su luchador sigue vivo. Como quiera. ¡Damas y caballeros! Desde la penitenciaría de Chicago llega un gran luchador. ¡La máscara! Y un luchador que ya tiene 4 victorias acumuladas. ¡Yoda! ¡Y que gane el mejor guerrero! ¡Vamos, mátalo!
Creo que iré a cobrar mis ganancias. Estuviste grandioso. Ya veo. Nos veremos luego. Obviamente le interesa alguna clase de acuerdo. ¿De cuánto dinero hablamos? Eso depende de usted. ¿Por qué? ¿Cuánto es lo que quiere apostar? Usted cree que tiene a un guerrero muy poderoso y yo estoy muy interesado en el mejor premio. ¿Medio millón de dólares? Usted no comprende. ¿Cómo? Quiero la espada. Está loco. Quiero la espada. Usted robó la gran espada, la espada sagrada, que pertenece a un gran hombre y no a Jodar. Ese hombre busca la espada y la espada lo busca a él. Y cuando la haya encontrado, luchará contra mi mongol. He viajado por todo el mundo buscando esa gran espada y finalmente la encontré. Sí. ¿Y usted, amigo mío? ¿Encontrará al hombre o morirá? ¿Morir? ¿De qué habla? ¿Encontrar a quién? A Alejandro Magno. Usted lo hará.
¿Dónde diablos estabas? Tenías que llamarme. ¿Qué sucedió? Fue aquí, amigo. Estoy seguro. Sé que fue aquí. No. Lo que importa es saber quién nos está matando y cuál es la razón. Cuanto más me involucro en esto, menos sé. Andrew, cuídate. Parmenio, del 345 al 324 a.C., hijo de un general del ejército de Alejandro Magno y oficial del mismo ejército. Alejandro suprimió una rebelión para retener su ejército y su reino. En el proceso mató al jefe de la rebelión, Parmenio. Alejandro, a través de su red de espías, se enteró de la traición y rápidamente suprimió la rebelión. En el proceso, mató al jefe de la rebelión, Parmenio. 324 antes de Cristo. Parmenio ha regresado a la vida después de 2000 años para vengar su muerte. Ahora lo sabe. Después hubo una fiesta. Creo que me drogaron o algo así, porque no recuerdo cómo volví al auto. ¿Averiguaste algo sobre mi espada? Revisa esto. Es hermoso. Había una fotografía de la espada con un diseño igual a ese. ¿Cuál diseño? Peleas más y nos retiramos. Y nos desharemos de la espada. Estás a oscuras como un vampiro. Pensé que la puerta estaba cerrada. Lo estaba. ¿Cómo has estado? Pues, ocupado. Sí, se nota. Deberías llamar al capitán. Lo haré. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo es? La próxima pelea. No lo sé. No lo sabes. Dije que no lo sé.
Te diré algo. Si te metes demasiado en esto, no podrás salir. Sé lo que estoy haciendo. No te preocupes. Eso espero. Adiós. Habla Nick. Le coloqué un detector. Traigan dos autos al Lower East Side de inmediato. Manténganse en contacto. Entendido. Cambio. Vamos, no se desanimen. Tenemos a uno nuevo. Es el gladiador. ¿Qué les parece? ¿Quiere luchar hasta la sí, muerte? Vamos, es difícil vamos, que gane. Sus apuestas. 20 contra uno. ¡Hey, hey! ¿Qué pasa? ¡Damas y caballeros! El evento principal de la noche. Los gladiadores ya están aquí. El invencible. El increíble. Y ahora presentamos a un novato en nuestra pelea, el desconocido gladiador, que gane el mejor. 6000 al gladiador, buena apuesta, buena apuesta. Vaya, qué sorpresa hallarlo aquí. La espada, por favor. Hágase a un lado. Deme la espada. No le pertenece. Le pertenecía a Alejandro Magno. Qué lástima. Murió hace 2000 años. Esa espada hará que Alejandro regrese a mí. Usted no sabe cómo he buscado esa espada sagrada. Bueno, será en otra ocasión. No
nos veremos. Parmenio quiere que Andrew Barrett luche con la espada para que la historia se repita. Tal vez. Tal vez no. Sería interesante. Recoge el dinero y deshazte de la espada. Sí, quiero dos boletos de primera clase para Costa Rica en el próximo vuelo. Alto allí. No irá a ningún sitio. Suelta el arma lentamente. La espada del museo. Muchos perdieron la vida por ella. No sé a qué se refiere. Llame al 911 para informarse. Ya me escuchó. Toma el teléfono. Marque. La línea está muerta. Se lo dije. La línea está muerta. Hay mucha gente buscándolo. No, cállese. ¿Conoce a Barrett? Si usted creyera en la reencarnación, lo llamaría Alejandro Magno. Átalo. ¿Sabe cómo puedo encontrar a Barrett? Lo suponía. Hay gente a la que le encantaría verlo aparecer con esto. Está loco. Sería histórico. Sería espectacular, ¿no cree? Perdimos mucho tiempo. Tranquilízate. Además, no sé si me gustaría que te metieras en esos duelos. Ven aquí. Hola. Andrew Barrett. Habla Christopher Kilos. ¿Está preparado para esto? Siempre. Andrew. Es Nick. Tienen la espada. ¿Nick? Quieren que luches en el próximo duelo. Si no, me matarán. Thank you.
Gladiador no es una buena apuesta. ¿Qué quiere? ¿Otra vez? Mi última apuesta, lo prometo. Apostará todo esto a un perdedor. 12 a 1, 12 a 1 para el gladiador. 12 a 1. Vamos. Bien. Después de 2000 años, he encontrado a Alejandro y la gran espada que me mató. ¡Seré vengado! El policía gladiador está lleno de sorpresas, ¿no es así? La espada. Tendrá la espada en la arena. No correré riesgos innecesarios. Ya sabes qué hacer. ¿Quería ver a Nick? Vamos. Muy bien, muy bien. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas, amigos. Muy bien, muy bien. Un momento. Bien. ¡Aquí vamos! ¡Bien! $1,000. ¡Una grandiosa pelea en
todos estos duelos. Sorpresa. Está arrestado. Me encanta la acción. ¡Andrew! ¡Despierta, Andrew! ¡Mandol! Thank you.
¡Gané! ¡Gané! Volviste a ganar, Alejandro. Tal vez volvamos a encontrarnos en otro tiempo. Adiós, rey mío. ¿Estás loco? ¿Lo sabías? Vámonos, no bromees. ¡Vamos! ¡Mi dinero! Vamos. ¡No, mi dinero! ¡Quiero vamos, mi dinero! ¡Vamos! ¡$2,000,000 son míos! Peleaste bien. ¿Realmente eres Alejandro? ¿Qué quieren ustedes? Déjalo con nosotros. Será acusado por asesinato. Vámonos.